Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez, una vez más a Xenoblade Chronicles, capítulo 27, un número bonito del 2 y el 7, y me pilláis ahora en Colonia 6. Me he desviado un poco del camino a seguir y me he vuelto a Colonia 6 a hacer un episodio de misiones. La Colonia 6 la tenemos avanzada a nivel 3, el nivel 3 de todos los... las zonas, tanto viviendas como entornos, como comercios, como instalaciones, se puede conseguir cuando llegamos al macizo de Balak. Podemos avanzar algunas de las zonas, pero para avanzar a las tres tenemos que tener materiales de macizo de Balak. En este nivel 3 hemos reclutado una serie de personas que ya podíamos reclutar, que os las comento aquí. Serían Perrine, que viene de Colonia 9, Morana, que viene de Alinde, es un nopón, Mermela, que también viene de Alinde, que es otro nopón, Macris, que es una entidad de Alcamod, y Yura, que es otro entidad de Alcamod. Hasta ahí hemos reclutado a toda esa gente y tendremos las misiones que nos dan estas personas. Recordad que Perrine nos permite reclutar a otras, pero bloquea la poder reclutar a Mefimefi. O sea que en ese sentido, o reclutamos a Perrine o reclutamos a Mefimefi. Yo he decidido reclutar a Mefimefi. Si tenéis dudas de cómo estoy avanzando la Colonia 6, estoy preparando un vídeo aparte para que podáis ver cómo evolucionar y las fases que hay que hacer. Así que nada, empezamos a recoger misiones. Se empieza a hacer de noche, así que vamos a pasar al día y vamos a hacer, pues eso, escaneo de misiones. Prontito por la mañana empezamos a revisar misiones. Primero que nos da el Joko, que ya lo habíamos reclutado en fase 2. Era un cocinero que se había venido aquí a, pues eso, a hacer platos, chachis. Y tiene una garra culinaria. Tenemos que conseguir 4 muslos carbónicos de aminaete, 4 rubivalvos dulces y 4 rábanos tropicales del mar de Eri. Lo tenemos todo, así que esta misión se va a autocompletar. Muslo carbónico. Bueno, la tenemos completa, la entregamos ya. Te lo hemos traído, vamos, más rápido te quejarás, ¿eh? Te quejarás que hemos tardado mucho en traerlo. Rico, rico. Así que otra misión completa. Seguimos recogiendo misiones. Aquí tenemos otras 3 que están aquí juntitas. Macris es este entidad que se ha venido desde Alcamod. Vamos a ver qué nos da. Está preocupada por Nopon. Y puedo saber que puedo intentar saber quién es. Pues no es Noporrik. Ni idea, no sé ni quién es. En zonas cubiertas de hierba. Aquí tenemos otros 2. Poca a poca. Que creo que ya lo reclutamos en fase 2. Codillos ahumados. Lepus etérico para conseguir codillos. Hombre, nos ha jodido, ¿eh? Autocompletamos también. Son del Margal de Saturno los codillos ahumados estos y lo autocompletamos. Ahí los tenemos, codillo ahumado. Volvemos a hablar con poca a poca.
Y completamos. Va a hacer sus codillos ahumados. Aquí, aquí todos en colonia, así que es cocineros, ¿eh? Gastrobares a tope. Yo he pedido Talonit, que prepara carne de lepus para amigo gourmet. A Talonit es otra entidad que invitamos en fases anteriores, en fase 2. No les gusta. Vale. Anticonfusión. Perfecto, ahora hablamos con Taylor, con Talonith. Otro cocinero frustrado. Dice que el Nopon poco a poco utiliza, o no sé, es Joko, que utiliza cosas cojonudas. Y tenemos que escribir una sartén celestial de los alrededores de la platea celeste en la pierna de Dionis. Pues nada, ahora vamos a buscarla. Subimos por estas escaleras. Y aquí está el señor Norara. Norara. Que era boticario, creo, que estaba estudiando. Estaba estudiando temas medicinales. Venga, vamos a buscar algo. Siempre es buscar. Cuatro frascos de néctar espesos de los mosquitenses de la pierna de Dionis y cuatro uvas jugosas que ya tenemos de la selva de Magna. Bueno, pues a buscar a los mosquitenses y las uvas ya las tenemos. Para acabar el peinado de nuestra mañana vamos a buscar el nopón ese que se había perdido. Que había que perdido Macris. Está aquí. No por Rick. Oh, sois vosotros. Pensaba que nadie descubriría que me había mudado aquí. ¿Querréis algo de mí? Que Makis me busca, siempre estés ayudando a todo el mundo, ¿verdad? Ya me imaginaba que tarde o temprano me echaría de menos. Trataré de visitar a de vez en cuando. Os dejo, amigos, que estoy hambriento. Ah, pues mira. ¡Hala! Este se ha unido automáticamente. Misión cumplida, Makris. O danos cualquier cosa, una gemita de esas de antiderribo o cosas de esas. O de derribo, que está muy bien. Una cosa más. Hacemos peinado. De horas. Ahora que hemos reclutado a Napon Rick, nos da otra misión. Venga, vamos a ayudarle. ¿Qué te preocupa? No quiere comerse la comida de Macris. Me trata como una mascota, Macris. Ayudadme, por favor, a recuperar la libertad. En realidad te quiere mucho y no pueden tratar a un opón jubilado así. Es una situación humillante, os imploro ayudarme. Bueno, perfume de mangal de Satoru. Pues nada, con las misiones que tenemos vamos a andar un poquito a ir completándolas. Con la misión que nos ha dado Nopon Creek. Podemos hablar con Macris ahora y buscar otra ruta. Esa ruta haría que Nopon Creek se quedara toda la vida con ella. Y nosotros no queremos eso, es un Nopon jubilado y queremos que se vaya. O que viva la vida con libertad. Así que vamos a hacer la misión directamente de Nopon Creek. Vamos a ir completándolas todas y ahora volvemos a completar. Lo primero de todo que vamos a hacer es completar una misión que nos dieron cuando subimos al nivel 3. Te la dan automáticamente cuando subes al nivel 3 todas las partes de la colonia 6. Venimos aquí, al lado del depósito de naves. Y atacamos a estos saurios ígneos. ¿Vale? Que son el objetivo de la misión. De defensa de la colonia 6. Vamos, no van a durar eso y to menos.
Nivel 37. Qué poco hace la presa de daño. Misión completa ya, a estas alturas del juego, bastante fácil. Nivel 37, nivel 57, 20 niveles de diferencia. Rechazamos el ataque y seguimos completando misiones. Nos vamos a la pierna. Nos venimos al punto del obelisco de Camus y vamos hacia la platea celeste. Ya por la zona de la platea celeste. No se ve ni mucho por aquí, no me ha parecido ver que hubiera ningún punto rojo aquí. Igual ha aparecido cuando hemos cogido la misión. Pues recogemos la sartén de Tyronith, de uno de los cocineros que necesitaba para la guerra culinaria, con Joko. Ya vamos a buscar a los mosquitenses. Los mosquitenses de la pierna de Bionio los vamos a encontrar en la llanura de Graul, por esta zona. En la llanura de Graul. Facilito. Ahora el tema es el drop que tengan, porque tienen nivel 10 y ya sabe cómo anda. Pero bueno, los matamos y conseguimos objetos de misión. Una vez hemos conseguido conectar espesos de la pierna, nos vamos al mangal, exactamente a este marcador, al árbol corona. Y vamos hacia la ciénaga ponzoñosa. La ciénaga ponzoñosa queda más o menos aquí, en esta zona. Está marcado en el mapa, así que no hay problema. Vamos a salto para que no morir. Y conseguimos el perfume de hondo que necesitamos para Nopon Creek. Y con esto vamos a volver ya a Colonia 6. Empezamos por nuestros amigos nopones, el Nopon Creek. Hablamos con él, le damos el perfume de hondo. Vaya tufo. Seguro que funciona. Ahí se va a echar el perfume de hondo bien para que Macris no vuelva a estar con él. Me ha echado tal y como yo predije. Qué bien sienta ser libre. Esa casa me sentía atrapado como un pajarillo en su jaula. Ahora los árboles, los campos y los ríos son mi nuevo hogar. ¡Ole! Sé que es poca cosa, pero espero que lo aceptéis como muestra de mi agradecimiento. Oye, fenómeno. Celebren colonias, eso es que hemos hecho muchas misiones ya, o que hemos subido de nivel. Nopon Creek por fin se ha liberado de Macris. Ahora puede llevar una vida apacible. Hemos hecho bien. Vamos a por Norana, que es nuestro siguiente Nopon amigo. Norana estaba en estas escaleras. Aquí. Norara. Norana, decía yo. Norara. La medicina, que era lo del néctar y otra cosa que teníamos que no me acuerdo qué era. Claro que sale de puta madre. Todo sale bien conmigo siempre. Norani Perrine. Antiyugo. Seguimos cogiendo misiones de Norana. Mermela no bebe. La pobre mermela. El asunto está periagudo, pero no perdamos la cabeza. Venga. Yo me preocupo por bienestar de Mermela. ¿Podéis convencer a ella de que tome la medicina? Pues nada, a convencerla. Y nos mandará a otro sitio. A ver si me la tomo y me traéis unas galletas de la pradera de San Isidro. Yo qué sé. Antes de ir a Mermela, vamos a hablar con Tyronith y vamos a darle su sartén. Pues eso, venga. Seguro que nos das alguna misión más. Pues ahora Tyronith nos ha pedido una cochinilla natural de la selva de Magna. Bueno, vamos a hablar con Mermela. Mermela se encuentra en un callejoncito por la noche. Venga, vamos a convencerla. No quiere beber esa cosa que tiene tan mala pinta. A ver, vamos a hacer un truquillo. Pues esto era. Vamos a poner a nuestro indio favorito. Estás asustada, ¿verdad? No temas, pequeña, tómatela. Si no lo haces, no podrás disfrutar con tus amigos al aire libre. Tú gusta mucho a mí. Uma Pon encantada a mí. Hombre, es que dan van tela, ¿eh? Le gusta mucho a todo el mundo. Tanto Shul, tenía que ser el protagonista dan van. Ah.
Misión conseguida. Volvemos con Norara. A las 8 de la mañana, prontito por la mañana, está Norara ya escarbando aquí delante de estos dos almacenes, bueno, dos depósitos. Bueno, sí, que se la ha tomado. Gran éxito. Magia, potagia, gracias a Danban. Qué bien, Danban es un tío duro. Ahora, después de completar la misión de la medicina, es Mermela quien nos da otra misión. Quiere más Mermela. Quiere más medicina. Ah, esa vuelta adicta. Mermela está imparable. Dale la medicina de Ulga. Mermela informa a Norara de su estado en el que se halla su amiga. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Estamos con Norara, tenemos que hablar con ella. Si no, tenemos que hablar con Ulga. Como no quiero complicarme la vida, me voy a hablar con Ulga. Y que me dé. Y que me dé la medicina suya. Me la toma el viento. Hay muchísimos enfermos. A ver, me la se lo voy a dar. El Pogis este. Si vais al mar con Norara, os mandará. Yo creo que es al manga de Satoru. A que hagáis una serie de matanzas de morubas para conseguir, yo que sé, un vinagre o algo de eso. Pero bueno, como no quiero, no me apetece ir al mangal de Satoru, lo hago así. Ale, ale. Tirando. Que es gerundio. Vale, de vuelta con Norana. Con Mermela. Joder, ya que lío. Ahora, toma. La traga galera con la medicina. A tomar por culo. Las pojis. Ya no vuelve a tomar, ¿eh? A tomar por culo. Ahora estamos en la selva de Magna. Estamos en este. Este marcador, en el paso Nopon, y vamos a ir hacia esta zona. Bueno, ya sabéis, ya lo conocéis, es la zona del estanque de los Ekus. Entrando por la zona de la selva, no por la zona de la linde. Giramos por aquí y aquí encontramos lo que nos pide Taleoniz. La cochinilla natural, volvemos con Taleoniz. A ver, Taleoniz, ¿qué nos cuentas? Sí, la hemos encontrado. Venga. Vaya dos, ¿eh? Entre Taleoniz y Hoko. Ah, dirá, no puedo, bla, 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 tráeme, yo qué sé, cualquier otra cosa. ¿Qué necesito? He hecho la prueba. ¿Y qué diferencia de sabor? Hoko puede considerarse historia. Vale. Perfecto. Misión cumplida. La guerra culinaria. Botas pesadas. Perfecto. Bueno, venga, no quiero hablar contigo. Ahora, este señor poco a poco nos da otra misión. Sí. Otra misión gastronómica. Estos son los pasteles que hay que coger en el macizo de Barak. Es lo que nos va a pedir. Tres pasteles fríos luchando contra los clústeres de esparas del macizo de Barak. Vale, como en el macizo de Barak tenemos que acabar alguna más, vamos a ir ahora. Ahora vamos con Macris a ver qué misión nos da. Sí, le conocemos. No lo termina de convencer, te convence más Hoko, ¿no? Vamos con Rain. Todo es culpa vuestra. Hostia, sois la causa de que los platos de Hoko sean tan lamentables. Venga, desembucha. Ya es totalmente, has perdido la compostura, Macris. Mira.
Mira, princesa, si es solo comida, si te gusta la comes y si no la dejas, son lentejas. Y de claro. Eso está bien, rey. A Padar solo le satisface ese sabor tan rancio y empalagoso. El de la vieja cocina de Joko. ¿No comprendes mi tragedia? Bueno, bueno, para el carro, anda, que te van a venir a arrastrar por alteración del orden público. O te ruego que me disculpe mi rudeza, me hago responsable. Está zumbada la Maquis, ¿eh? Si no tengo nada que echarme al coleto, me vuelvo muy impaciente. Pero, ¿es culpa mía que solo me gusten los platos de Joko? Esos extraños aromas que emanan de su mesón. Ay, es que me vuelven loca. Es más rara que un perro verde, madre mía. A ver, ¿cuánto tiempo llevo sin probar la bazofia esa? No he vuelto por su restaurante desde que cambió el menú. Así que, en total, supongo que unos 20 días. ¿Tanto? Pues debes estar hecha polvo. No hay nada que pueda hacerse. Quiero al chef Joko de siempre. No puedo vivir sin el sabor rancio y pútrido de sus guisos. Ay, que me veo. Pues nada. Confiamos en tu talento, rey. Venga. Ahora vamos a hablar con Joko. A ver si consigue volver a la cocina rancia, ¿eh? Y asquerosa. Hola, Joko. Queremos que hagas mierdas de platos. ¿Podrías hacerle uno de tus viejos platos al viejo estilo, así asqueroso? Yo sabe quién tú dices, pero chica cabeza pluma ya no viene por aquí nunca. Yo muy ocupado, no tengo tiempo. No da abasto para tanta mesa. ¿Por qué yo hacer plato especial para el cliente solo? ¡Que se lo hagas, hombre, ya! Es un caso de vida o muerte. Pero, ¿por qué me digo ponerte así? Tú muy impaciente. Igual me he pasado un poco, lo siento, camarada. Pero esto es muy serio, la chica está en las últimas. Solo come la bazofia esa que preparas. Tú eres el único que puede ayudarla. Temea. Vaya, chica cabeza plumas tiene problema bien gordo. Tú ganas. Yo hace comida solo para ella, pero hay problema. Yo queda sin ingredientes. Hombre, nos ha jodido. A ver a dónde hay que ir. Hace falta concha de soja. Pero ya no es despensa mía, porque hace tiempo que yo no usa. Esa concha dan Citri el bárbaro. Y Reyes de Edmar el macizo de Barak. Con eso yo hace el plato típico que gusta a chica cabeza plumas. Entendido, cuenta con ello. Pues nada. Hala. Una cosa más, pues venga. Como tenemos que ir por el macizo de Balak, vamos a ver si podemos completar alguna cosilla más. Antes de seguir avanzando hacia el macizo de Balak, paramos un momento en el mangal de Satoru. Exactamente aquí, en la gruta fluvial a mantar de Entílagos, que teníamos pendientes de una misión de Arinte que ya ni me acordaba. Pero bueno, vamos a completarla también, ya que estamos de completar misiones. Fijaros, hemos venido a un macizo de Balak y en esta zona hemos cogido la flor gélida en la grieta de Ur. Apuntarla porque va a ser necesaria para otra misión, seguramente. Y la apuntamos. Fijaros, estamos en el macizo de Balak, hemos venido desde Eje C de Yakar bajando por aquí. Por aquí hemos encontrado una cueva, hemos ascendido por esta zona. Y hemos llegado a una puerta que no sé lo que puede llegar a ser esto. El templo de Luminas. Bueno, es un marcador en todo caso. Ah, bueno. Es una de las marcas para el blasón de entidad. Del futuro. Así que se queda ahí. Para cuando podamos. Pues nada, vamos a ver si encontramos a los bichos que tenemos que matar dentro del macizo de Balak. Pues sí, soy un poco zopenco, lo reconozco. Vaya historia. Resulta que estoy buscando por la parte de abajo del macizo de Balak y tenía que ir por la parte de arriba. Estaba más cerca de lo que creía. Al sur de la herida Meconis. Así que a matarlos porque son para dos misiones. Para los... Hostia, que derrapes. Patinas en el hielo. Pues bueno, son para dos misiones. Una de la colonia 6 y otra que teníamos en macizo de Balak. Así que los matamos para completar las dos misiones. Lo que tenemos que conseguir para la misión es el pastel frío. Completamos la misión del macizo de Vara, de matar a los monstruos, a los clústeres paras estos.
que nos habíamos dejado por aquí. Y veremos si completamos también. No, nos falta un pastel, así que tenemos que seguir matándolos. Conseguimos el pastel y nos vamos a otra cosa. Para la misión La vieja cocina nunca muere, que es la misión de Macri, que Joko le haga una puta mierda de plato, tenemos que matar a las reinas Edna estas que están por aquí. Son durillas, pero vamos, con el nivel 45 que tienen, van a volar. Y que me atacaban cuando llega el macizo de Balak, hace ya unos cuantos episodios, pero ya... Con las cosas que necesitamos del macizo de Balak recogidas, volvemos a la colonia 6. Hablamos con Poca Poca. Para que Tylonil le haga un buen guiso. Necesitábamos los clúster. Venga. Venga, sí. Te has puesto hasta las trancas, barrancas. Perfecto. Y el otro era Joko, para que hiciera la mierda de comida a la entida Macris. A la entida. Bueno, no se hace ni caso, evidentemente. Cambiamos y ponemos al que sí que hace caso. Venga, recuerdo de hacer mierda de cocina. Ya está listo. Voy a hacer cocina apestosa, es mucho más interesante, creo yo. Ahora yo suelo hacer comida que el cliente gusta comer. Así el negocio marcha a mil maravillas, pero eso deja a mí hacer comida realmente que gusta hacer. Yo está hecho un lío. Oye, no puedo ayudarte. Haz mierda y ya está. Nah, Joko está hecho un lío. No sabes si volver a la cocina de mierda. Hombre, lo que le gusta a los clientes. Hombre. ¿Qué coño? Tú tienes que hacer la comida que le gusta a los clientes, no la que te gusta a ti. La que funciona. Volvemos con Macris. Toma tu comida de mierda. Saborear un postrer bocado. Venga. Yo soy una puta mierda de cocinero. Seguro que mi comida te iba a encantar. No podía, Joko no podía recuperar el sabor. No puedo volver a ser como antes. El restaurante va bien como Joko cocina ahora, no como cocinaba antes. Venga. Exactamente, seguro que hay un montón de mierdas de restaurantes. Pues nada. Tu impaciencia le ha dado un nuevo rumbo a la cocina de Joko. Solo ha sido una comida, sí, pero la recordaré toda la vida. Sí, hala. Importante esta misión y ahora veréis por qué. Claro. A ver, Joko. Ha decidido Macri hacerse su propia comida. A mi gusto, aunque tendré que ponerme a estudiar recetarios de lo lindo. En fin, agradezco mucho toda tu ayuda. Hasta la vista. Pues nada. Bueno, esta misión despierta la impaciencia en Rein, que es otro de los rasgos que tiene. Vamos a ver cómo es el rasgo de impaciencia. Ya realmente en el árbol de poderes. A partir de impaciencia, rasgo esencial, mejora el índice de contraataque. En combate mejora el hostigamiento contra los objetos no fijados. Bien. En combate concede aceleración cuando se vence a un enemigo. Bien. En combate aumenta la probabilidad de ataque doble. Perfecto. En combate concede aceleración cuando se falla un ataque. Bien. Y en combate se llena la reserva de arte. 13 al recibir daño. Perfecto. Pues mira, no sé cuál es esta. Ah, pues esta la necesitamos. Después le pongo impaciencia. A ver si me acuerdo, porque luego cambia estas cosas tela.
Pues recordad que esta misión es muy importante para despertar a este Rascal Rain. Volvemos con Mermela, que tiene una pelea gigante con Cabeza Pluma, sabe todo. John sabe qué cosa tonta decía chica con cerebro al lado. Esa es Macris. Bla, 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 bla. Actualiza el anfigrama. Pues nada, dando una vuelta por la colonia 6 y hablando con... No con Macris, pero con algunos que todavía tenía que hablar. Con... Yo creo que ha sido con Poca Poca y con Tylonid. Ha subido un poquito a lo mejor más la afinidad o he cerrado algún punto en el anfigrama y he conseguido que Mermela me dé la misión. Si en este punto no lo diera, intentar hablar con gente para ir cerrando, pues eso, puntos de afinidad. Al final el truco es ese con las misiones. Si veis que no la da, empezar a hablar y empezar a cerrar. Nos va a pedir que busquemos un objeto. Tiene que participar en concurso de princesa de honor para ganar. Necesita ayuda, vamos a ver. Mermela debe representar a Nopon como ocasión merece, sí, sí. Ganar el concurso, a ver, ¿qué necesitamos? Para que gane el concurso de belleza. Encuentra el objeto más transparente del mundo. Visita la Linde y habla con la Lapa. Si volvemos a hablar con Macris, Macris nos va a dar una misión. Bueno. Necesita contarnos algo urgentemente. El otro día me retó una Nopon. Se llama a sí misma princesita. Qué ridícula, aunque no termino de entender lo que pretendía. Parece que quiere coronarse como la princesa de honor de la colonia 6. Vamos a ayudar a Nopon. No me interesan en absoluto los concursos de popularidad, pero como entidad que soy, no puedo ignorar un desafío. Veréis, el reto es sencillo. Gana que consiga el objeto más transparente del mundo, ¿vale? No lo vais a conseguir vosotros, lo voy a conseguir yo. Es que es tela. Hala, venga. Sí, está claro. Divertidísimo, pero al final no lo encontráis vosotras, lo encuentro yo. Claro. Esto también conoce a la Lapa. Hay que joderse. Bueno, pues vamos a hacer nuestro paseo por la Linde, a entregar las dos misiones que tenemos ahora mismo y a hablar con la Lapa. Bueno, ahora para acabar la misión, mira que las hemos hecho las dos, pero nos van a excluir una de las dos. Tenemos estas dos misiones. Tenemos la de mejorando el tratamiento que nos la da Mendy. Y la de Yusa. Realmente nos interesa mejor el derribo total. Como gema, es bastante buena. Así que vamos a hablar con Mendy para completar. Aparte era una misión más difícil porque teníamos que matar a los Oriés y no a los dentílagos del Mangal Satoru. Mendy se encuentra en el Boulevard Kirin, bastante cerca de la entrada. Y nada, hablamos con él y a ver. Hacemos el tratamiento. Ya está. Hecho el tratamiento. Todo genial. Derribo total. Buena gema. Y ahora vamos a hablar con la Lapa. La Lapa que se encuentra por el nivel señorial de día. Hablamos con él. Sí, la cosa más transparente del mundo. Macizo de bala que está. Y adivinar qué puede ser. La cosa más transparente. Bueno. No nos dice nada. Entonces, hablamos con la Lapa. Aldea ha oído profecía terrible. Es el final de la Linde.
Profecía. Madre mía, ¿qué pasa? Esta misión parece nueva. Profecía dice que Ogrus y Negreos rodearán el paso Nopon y Ogrus ya están cruzando nuevo cuarto puente. Ogrus y Negreos gusta comer Nopon. Si profecía es verdad, Ogrus van a comer de toda aldea. Bueno, pues nada. Una más de ataque de los Ogrus. La Lapa nos manda con Dakuku, que estaba en el campamento Nopon del macizo de Balak. Flor gélida es la cosa más transparente. Hielo cubre flor, por eso transparente y preciosa. La tenemos porque la hemos cogido antes. Vale, la tenemos. Y ahora tenemos simplemente que a llevarle la flor a una de las dos. O a Macris o a Mermela. Aquí está Macris. Que podríamos darle a ella la misión, pero no se la voy a dar a ella, se la voy a dar a Nopon porque me hace más gracia. Así que nos vamos a la noche y al callejón donde está Mermela. Toma, Mermela, me debes una. Claro que sí. ¿Qué te traemos? Venga. Perfecto. Ah, vendrá y dirá... He ganado el concurso. O lo que sea, o completamos misión. La princesa de la colonia 6. Dependiendo de lo que tomemos, se nos van excluyendo unas misiones y otras, dependiendo si vamos a Macris o a Mermela. En colonia 6 ya nos dan más misiones, ya sea por afinidad. Nos queda alguna que podríamos hacer más, pero creo que por afinidad no llegamos. Así que volvemos a la linde. Habíamos completado la de los dientes, la de los tratamientos dentales. Después de esa misión, Nopa nos da otra misión. Claro, fíjate, después nos habla de que en la linda hay dos médicos, Medi y Yusa. Nosotros hemos ayudado a Medi. Siempre hay problemas entre ellos, qué horror. Ya lo hemos visto. Se llaman como la Form y el Gallus. Doctor Yusa esconde, pero piernas sudan, duelen desde mucho tiempo. Ahora parece que resulta difícil el andar bien. Yo creo que Doctor Medi cura piernas del Doctor Yusa. Vamos a hablar con Medi, que ya sabemos dónde está, ¿no? Medi, ya sabéis, en el Boulevard Kiel por la noche. King. Amigos parecen abatidos, alguien necesita reconocimiento médico. Quiere que cure piernas de Yusa. Tiene mucho dolor en pierna, vaya. Por eso no ha molestado a mí últimamente. Y yo curaré, no quiero ganar a alguien que no puede competir. Están compitiendo. Pero seguro que orgullo de él resiste si yo curo, así que primero probaré el viejo remedio en Opon. ¿Conocéis la antigua leyenda Nopon? Le hacéis ofrenda de flores en Bionis, curáis tus dolores. Hay que hacer una ofrenda en el mismo lugar de Bionis que duela. ¿Y usted tiene la pierna mal? Pues vamos a la pierna. Vale. Vamos a hablar con Yusa. Que está en la cocina por la mañana, creo. Pues sí, Yusa está por la mañana prontito. En la cocina. ¿Pero qué? ¿Por qué amigos ya nos vienen a consulta de doctor? ¡Ay, pobre pierna! Rodilla de Yusa lleno para muchos trotes. Las flores. ¿Cómo flores o realizar ofrenda flor en pierna de Bionis? Amigos son buenos conocedores de antiguas tradiciones en Nopon. Yusa da preparativos necesarios para realizar ofrenda, pero imposible para Nopon llevar ofrenda al altar. Quizás amigos puedan ocuparse. Vale. Hace una ofrenda floral en el altar de las cataratas de Carpo. Otra en... Bueno, pues tenemos que hacer cuatro ofrendas. Hala. A dar la vuelta por la pierna. Antes de ir a la pierna, vamos a ir a con Kokufo, que también nos da una misión. Después de acabar lo de los dientes, dependerá si fuimos por Medi o por Yusa. Para eso, bueno, buscamos a Kokufo, que está por las noches. Aquí, y dependiendo de la que acabáramos, si ayudamos a Meiji o ayudamos a Yusa, nos dará una misión u otra. Nosotros ayudamos a Meiji, pues bueno, a arreglar los dientes, tiene un problema.
Bueno, pues este era el que le gustaba comer cosas fuertes. Quiere todos sabores juntos fuertes en un plato. Necesita limones carmesís. Dos de anfierrata. Y carne de Aries helada. Vale, vale, pues bueno, tenemos que ir aquí a, hacer, a darnos un paseo. Pues nada, vamos a ir cogiendo todo. No voy a ir a por ello, ¿vale? Ni lo voy a mostrar porque si no se me hace muy largo. Las anfierratas, ya sabéis, de la selva de Magna. Y los Aries, bueno, os muestro dónde están, tampoco me importa. Antes de hacer la ofrenda floral, os lo muestro. El limón carmesí por aquí dando vueltas. Las anfierratas las podemos encontrar por esta zona de la selva de Magna. Ahí tenemos una de las grandes, pero bueno, si os movéis por esta zona, las iréis encontrando. Por esta zona. Si no os convence la primera zona que os he dado, os podéis tirar por uno de los puentes. En esta zona, abajo, en el río, también tenéis anfierratas. Los Aries los podéis encontrar por esta zona del macizo de Barak. Por aquí y descendiendo por aquí, por toda esta zona, hay muchos. Así que por ahí podéis tirar. Bueno, he recogido todos los ingredientes que necesitábamos para la misión del Nopon, que quiere los sabores más fuertes. Vamos a hacer la ofrenda para arreglar el pie de Yusa, el del médico, pero vamos. Un cachondeo. Primera zona, aquí la tenéis. Llanura de Gaul, hasta ahí, hace la ofrenda. Vale, pateadita. Podían dar monturas en este puto juego, macho, porque las pateadas son inmensas. Llegamos al punto de la primera ofrenda. Vamos a buscar el siguiente lugar. Nos vamos al obelisco de Camos. Segunda ofrenda. Aquí, en la colina Vileria. Vamos por la zona de arriba, porque no estoy seguro si es arriba o abajo. Pero vamos, si vamos por arriba, siempre nos podemos tirar abajo. Pues esa es la parte de arriba. Realizamos la segunda ofrenda. Y buscamos el siguiente lugar. Ahora nos vamos a la laguna de Ragel. A este obelisco, al norte. Vamos a ir por toda esta cornisa. Y nos vamos a tirar aquí el agua y nos vamos a meter por una cuevecita que había aquí. En el final de la cornisa nos tiramos hacia la cueva. Cuidado que hay un bicho aquí, Sardi Envidia, que nos puede dar una hostia que te cagas. Pasa sin que te vea. Si tenéis problemas con la Sardi Envidia, ponéis de noche y desaparece. Bueno, realizada la ofrenda, vamos a buscar el siguiente punto. Siguiente punto, las cataratas de Casharpa. Nos venimos al mirador del adepto, nos tiramos al agua y vamos hacia el punto para hacer la ofrenda. Y aquí tenemos la última ofrenda. La verdad es que es una putada que pongan siempre en el mapa la exclamación esa roja. En el antiguo creo que no estaba esta exclamación. Y claro, te tenías que buscar estas zonas o mirar guías. Ahora mismo, pues yo qué sé, llegas a la pierna y ya tienes marcadas las cuatro zonas y tampoco es un desafío encontrarlo. A no ser que te pongan un bicharraco delante. Bueno, acabado la misión. Buscamos a Cocujo y a Cocufo y hablamos con él. Que le hemos traído sus super platos fuertes con la carne del Aries, los limones, todo. Perfecto. Hecha misión. Tuvimos ya la afinidad con la linde, que la tenemos a tope. Prontito por la mañana, Yusa en la cocina. Estamos de vuelta, te hemos traído. Mendy y Nopa. Claro, por supuesto. Nopa está aquí al lado.
Perfecto, todo ha salido a pedir de boca. Hemos arreglado el pie de Yusa después de pegarnos una pateada buena en la pierna. Ya ni me acordaba de la pierna. Bueno, como veis, Mendy tiene otra misión después de que hemos completado las misiones anteriores de las ofrendas. Y es increíble, es putamente increíble que estos Nopon no dejen de dar jodidas misiones, tío. Mandan más que mi mujer. Que joderse. Venga, más. Los pacientes míos se quejan mucho. No sé por qué. Anda, visiones. Oh, tengo mancha por medicina. Yo casi para siempre. Medicina tuya hace cosas raras. Gente siente divertida cuando bebe. Hostia, le está poniendo alcohol a las medicinas. Madre mía. ¿Qué cosa tan mala? ¿Qué pasa con mi medicina? Poco trae a mí medicinas especiales de los sentidas, pero están aprobadas para uso Nopon. ¿Y si ataques de Mekon estropean la calidad? Yo pregunto a la relación, de romper confianza. Preguntarle así casualmente, o sea, está mal, bla, 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 bla. Venga, hablar con Puco que compra la medicina. Pues vamos a hablar con Puco. A ver dónde cojones está Puco. Bueno, Puco está al lado de Mendy, si cambiamos la hora. Y lo ponemos sobre las 9. Venga. Medicina venda Dr. Mendy, no comentarios. Información confidencial. Hostia, qué cabrón. Hostia, qué cabrón. Ay, 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 no mi culpa. Bestia ataca a suministros otra vez. Puco ya no cuenta más mentiras. Mejor marcha de esta aldea ya. Monstruo. ¿Amigos saben lo del monstruo? Ya ven, es que vienen para ayudar a Puco, ¿sí? Puco pidió a mercaderes Nopon medicina cabeza plumas, pero mercaderes fueron atacados por monstruo al traer medicina. Claro, medicina ya pedida, pero Mendy ya ha pagado a mí, así que yo debe darle algo. Joder, qué cabrón, o sea, coge, me ha pagado y te doy gato por liebre. Pero parece que efecto en gente no muy bueno, nos ha jodido. Gavin abominable, más débil. Yo no atreve a conseguir medicina, por favor, acaban con el Gavin abominable por mí. ¡Hala! A por el Gavin abominable. Bueno, ya que estamos en la selva de Magna, bueno, la linda selva de Magna, vamos a matar a los Ogrus cinereos, estos del ataque de los Ogrus, que no suelen estar aquí, pero han aparecido por tema de la misión. Están aquí, vamos, entre el manantial de los Ecus y el punto este del paso Nopon. Los matamos y nos vamos al mar de Eril a matar a la gaviota. Para encontrar al abominable Gavin, nos vamos al islote 1. Los de flotante 1 y cruzamos por aquí, que todavía no habíamos cruzado. Realmente. Aquí, por este. Este teletransportador que nos lleva a un rift. Cae ahí. Una especie de montaña. Entonces, el risco del duelo. Entonces el Gavin está ahí arriba. Este es el Gavin abominable. No tiene más historia. Lo matamos y volvemos a la linde. Volvemos con Puco. Hablamos con él. Venga. Y ahora hablamos con Mendy. Sí, todo genial. Venga. Perfecto. Misión cumplida. Una más. Ahora en el nivel señorial hablamos con la Lapa. Por el tema de los Ogrus. Que hemos matado la entrada de la linde, o del boje de Magna, prácticamente, del estanque de los Ecus. Y ahora, después de completar esas misiones, en el nivel del santuario misterioso nos encontramos a Davidavi, que nos da la última misión que creo que podemos hacer. Bueno, nos dice que le dejemos en paz. Esto quiere decir que hay que hacer algo. Parece que hay que hablar con el señor Nopon. Davidavi está bien. Davidavi debe ser valiente o nunca se casará con Nopon amada. Entonces todo bien, Davidavi. Ricky también tiene miedo. Ricky pone como flan cuando pasa por cabeza y idea de saltar. Todo rollo de salto no termina de tener sentido para Ricky. Davidavi comparte opinión de Ricky. Pero si Nopon no puede salto, Papapon repudia a Davidavi. Situación muy peliaguda. Cuando tocó a Ricky,
yo pido a esposa Oka que salte conmigo. Aunque importante saber cuándo uno debe ser prudente. Arriesgar vida sin sentido nunca es buena idea. Cobardica a Ricky en lo cierto. Cobardica le llama. A Ricky y Lopón le llama cobardica. David da vida por vencido. Situación demasiado peligrosa. No pone a acabar haciendo mucha pupa. Amigos dicen a Didi que David Ave no nos pone dindo de ella. David Ave siente a Didi casa con no pone inútil que no atreve a saltar. Esa mejor solución, sí. Tachan. A Didi, siento mucho. David Ave, mira tú, no pone despanzurrado. Tú pon diminuto, no puedes saltar bien. David Ave, tonto. Bueno, ya vemos que si salta se va a estampar contra el suelo. Tú has tenido visión. Entonces David Abby intenta saltar aunque él no quiera. Esa idea es muy tonta. Mejor yo hablar con Adidi antes de que pase algo malo. Pues vamos a hablar con Adidi. Desde la cocina salimos por el desagüe este que hay. Y Adidi se encuentra en la orilla de este lago. Hola Didi, no queremos que salte. David, no queremos que salte. Y a ver qué pasa. David. A Didi trabajó mucho duro para coger cartígalo de Krogon. Pero todo trabajo duro, a Didi tira por los suelos ahora. A Didi muy tarde. David ya ha ido. A Didi vuela también. Vuela hasta David. David, espera a mí. ¿Cartigar a lagos de Krogon? Yo necesito conseguir cartigar a los de Krogon. Así Puko vende alga agrandadora para mí. Con la agrandadora David puedo saltar con total seguridad. Problema que es imposible para mí conseguir cartigagos. Bueno, pues nada, a buscar cartigar a lagos de Krogon. Para encontrar lo que nos ha pedido a Didi, nos venimos a la isla de Katorun. Creo que se llama. De Katorun, sí. Y aquí tenemos dos bichos que nos lo dan. Creo que están ahí arriba. Son estos. Tenemos que cazarlos y matarlos. Una vez tenemos los cartílagos de Krogon, hablamos con Puko. Y tenemos el alga agrandadora. Ahora tenemos dos opciones: o dársela a David o sea a Didi. Vale. Da el alga a Didi o a David. Vamos a dárselo a Didi. Que somos muy... muy de lo nuestro. Así que vamos a buscar a Didi fuera. Por la noche, ya sabéis por dónde. Saliendo de la cocina. Por el desagüe. Hablamos con Adidi, le damos el alga. Adidi mucho más grande, la puede salvar a David. Bueno, va a saltar, joder, pero si tampoco es para tanto. Adidi rescató a David, sano y salvo. Muy bien. Ahora papá pon la lapa, deja a David Abby en paz. La lapa es el padre, anda. Hala, final feliz. Hablamos con David Abby, que está aquí con nosotros. Y vamos a hablar con Ricky. Esto es importante. Hablamos con... ahora Didi no pon familiar, pero ahora también David y a Didi juntos para siempre. Muchas gracias sinceras. David conmovido por lo que amigos hacen por Nopon. Un salto fabuloso. A Didi también impresionante. Y todo gracias a Ricky. Al principio David empeñado en saltar solo, pero luego comprender que cooperación es clave del éxito. Misma cosa pasó con Ricky. David aprende que haga lo que haga siempre mejor en pareja. Palabras de David son verdad de la buena. Actuar en solitario siempre es más peligroso.
Ser no por cobardica no compensa. Al final David, David y Ricky necesitan ayuda de otros porque tienen miedo. Eso es secreto entre Ricky y David, David. Nadie enterarse que muy en fondo Ricky y David, David miedosos. Prometido. En cualquier caso, ahora David, David no despegará nunca de Adidi. Agradecido mucho. Misión cumplida. Importante. Las dos. Y ahora esta misión ha despertado el rasgo cobardía de Ricky. Otro rasgo más. Miramos un momento a ver cómo es. Este es el rasgo que se ha despertado. Rasgo esencial que mejora el índice de bloqueo. Mejora la fuerza durante la noche. Muy importante. En combate aumenta la agilidad con los puntos de... A la mitad, no me mola. En combate reduce el tiempo de espera de las artes durante la noche. Pues para ir de noche siempre. En combate mejora la precisión del ataque por la espalda. Y aumenta la experiencia obtenida durante la noche. Pues nada. Vamos a ver cuál tiene aquí. Vamos a ir poniéndole este. Que tiene bastantes ventajas para trabajar por la noche. Pues nada, creo que se os acaba ya el tiempo. Hemos hecho bastantes misiones en este episodio. Como siempre, daos las gracias por haberos quedado hasta el final. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like y suscribiros para que sepáis cuando voy a subir un vídeo nuevo. Y nada, pues lo dicho siempre, que espero que lo hayáis pasado de puta madre, que os haya gustado este vídeo de misiones, que esta guía es una guía 100% y por eso tenemos estos vídeos. Tenemos que completar todas las misiones. Y nada, como siempre digo, que tengáis un día genial y que nos vemos en el próximo, ya el 28, ¿eh? ¡Hasta la vista!